Nosotros hemos enviado todos los papeles a Buenos Aires. He tomado comunicación con el responsable del área, con Iván Kerr, y ya estaría todo listo como para que se venga a dar la segunda entrega. Hay cuestiones, y esto sí quiero destacarlo, en el cual la mayoría de la gente que ha accedido a un microcrédito en uno, dos o hasta tres tramos de microcrédito, están cumpliendo. Hay personal de la Secretaría de Desarrollo Social que está verificando que los materiales estén, que se estén haciendo las compras, pidiéndole los comprobantes de pago que tiene que entregar cada vecino. Y hay otros vecinos que todavía no han comenzado, que no han ido a comprar, y es bueno, lo que genera un problema también al momento de la rendición de los fondos de microcréditos. No es, esto ya no es responsabilidad de la municipalidad. Nosotros podemos insistirle al vecino, pero es el vecino el que tiene que hacer las cosas, y tiene que ir a comprar los materiales, empezar a hacer las mejoras en sus casas y rendir, o sea, entregarle a la municipalidad los comprobantes de pago de esos materiales que ha adquirido con el microcrédito. Esto es responsabilidad de todos, y esto me parece que es para destacar. Desde la municipalidad, con el invalorable apoyo del gobierno nacional, hemos accedido a esta cantidad importante de dinero para mejorarle la calidad de vida a los vecinos, pero después ahora viene la responsabilidad de cada vecino que ha accedido a este beneficio de rendir los fondos. ¿Para qué? Para que otros vecinos puedan tener el beneficio y para que la municipalidad pueda seguir gestionando fondos a nivel nacional para beneficio de otros esquelenses. Yo espero que, a ver, no sé si la semana que viene, pero la otra, yo espero que algún funcionario nacional pueda venir y que podamos ya empezar con la segunda entrega de los microcréditos, porque es el momento además de que se puede empezar a construir y hacer los trabajos de albañilería con buen tiempo.